มรู้นั่นนี่เทลเทาเทลเทาชื่อเป็ดก็เนยชงไงสลาเห็นก็เนยชงไงไปจ้องแต่ติงไอ้วันได้จำไปก็เตยชงไงเตี๋ยเลยขนมนี่มีแต่วันทอมมาได้บ่ซาเรื่องเถิดการติงไอ้วันไอ้เดี๋ยวถ้าเราเอาทองดมนี่ก็เรื่องเถิดเตยชงไงไปเอาโดยมีสูโดยยังนั่งไปเตะRob Sopal lleva viviendo aquí, a las afueras de Phnom Penh, en Camboya, desde hace 6 años, pero ella no eligió esta casa ni esta comunidad. Antes de mudarse aquí, había vivido toda la vida en el centro de la ciudad, en una comunidad conocida como Dei Krahon. Pero la mañana del 24 de enero de 2009 sucedió esto. La policía operaba en nombre de una compañía de construcción y urbanización llamada 7NG, que había visto las oportunidades para esta tierra en medio de la creciente capital de Camboya. Bajo la ley camboyana, los ciudadanos tienen derecho a la propiedad de la tierra y están protegidos de los desalojos ilegales. Cualquier proyecto de construcción solo puede salir adelante con el consentimiento de los propietarios. Sin embargo, desde el año 2000 se han visto afectadas 500.000 de personas porque estas leyes y otras que protegen los derechos humanos no han sido respetadas. When I saw people have destroyed it, it made me feel like the world has destroyed. No justice at all, no law respect at all, no people rights at all. Long Kim Yang es la responsable de comunicación para una organización llamada Housing Rights Task Force. Carla Silbert, de ONU Mujeres en Camboya, asegura que cada vez son más las mujeres como Kim Hian que se están convirtiendo en defensoras de los derechos a la tierra y la propiedad. I think that that's really going to give women a much stronger position in terms of being able to advocate for their rights in relation to the land that they hold. Y parece que las autoridades están escuchando. El gobierno real de Camboya se comprometió a emitir al menos el 20% de los títulos de tierras individualmente a mujeres. Un objetivo que ya se ha cumplido. More and more women, they know their right now. And more than this, women, they exercising their rights